Hola. Bueno, estamos en la Escuela de Asun Domínguez de San Sebastián y hoy os vamos a enseñar una cosa muy sencillita pero muy básica, que es el mantenimiento de nuestra máquina de coser. Simplemente es limpiar y engrasar, así que vamos a ello. Vamos a aprender a hacer un mantenimiento sencillo de las máquinas de coser. En esta parte viene siempre un pequeño botón tapando el tornillo. Entonces, quitamos y desatornillamos. ¿Veis? No os preocupéis que no va a pasar nada con la máquina. Soltamos el tornillo. Y es muy sencillo. ¿Veis que el único engranaje que se mueve, ¿veis?, es esta parte de aquí? Lo primero que vamos a hacer es limpiarlo. Si tenéis una brocha, podéis quitar el polvo que tenga. Es importante quitar el polvo. Yo, claro, tengo este spray, es un spray de esos de ordenador que podéis comprar en cualquier sitio. Y con esto sale todo el polvo que podáis tener. A mí me gusta mucho utilizar ese spray. Y con cualquier, bueno, con el aceite de máquinas de coser especial, se le echa una gotita en el movimiento donde tiene el movimiento. Entonces ahí echamos una gota y trabajamos un poquito. ¿Otro sitio donde podemos echarle? Pues cada vez donde veamos que se mueve, donde veamos que tiene movimiento. Ahí. ¿De acuerdo? ¿Y esto? No tiene más. Eso en lo que respecta a esta parte. Otra parte que hay que echarle una gotita de grasa, pero sobre todo lo que comento, es más importante mantenerlo limpio. Es en esta zona del canillero. ¿Veis? Entonces, limpiamos bien. Y os voy a enseñar, por si os atascáis, cómo quitarlo. Sacamos la canilla y quitamos los dos puntos, separamos las dos pestañas negras y automáticamente nos salta la parte esta y esta. ¿Qué hago? Limpio. Limpio de hilos, porque aquí también hay veces que se suele quedar un poco de hilo atascado. Limpiamos o limpiamos. Casi más importante que engrasar es mantenerla limpia de polvo. ¿Y dónde echamos la gotita? En el único mecanismo que hay, también veis. ¿Veis dónde se mueve? Pues ahí. Ahí dentro le podemos echar una gota, pero una gota, no hace falta más, ¿eh? Y ya tenemos las máquinas perfectas. ¿Cada cuánto tiempo hacemos esto? ¿Cada cuánto tiempo? Pues podemos hacerlo cada... depende del uso que le demos, pero 3 meses, 2 meses... Si le damos mucho uso, cada mes. Y ya está. Mirad, ahora os voy a enseñar a montar otra vez la máquina, porque hay veces que se os va y tenéis ahí... Mirad, ¿veis este enganche? Pues ese enganche va en el enganche que tenemos aquí. Ahí. Luego tenemos esta otra pieza, que sería este pitorrito pequeño que hay aquí, se engancha en la muesca que tiene. Ya tiene la marca hecha donde lo tenéis que hacer. Y esto para afuera. Metemos ahí y ya no tenemos que hacer nada más que clic y clic. Tenemos la máquina dispuesta para coser otra vez perfectamente. Ya está, máquina engrasada. Ahora la vamos a cerrar, la encajamos otra vez en su sitio. Y ponemos el destornillador. Ponemos el tornillo. Ya está. Ajustamos, porque aquí no estamos ajustando más que la tapa, o sea que tampoco pasa nada. Yo lo que suelo hacer es poner un papel debajo. Por ejemplo, si la engraso por la noche, le ponemos un papel, como lo tenemos aquí, para que absorba la grasa que quiera, el sobrante. Por eso os hemos comentado que no deis más que una gota. Tener la máquina limpia, tener la máquina engrasada y cuidarla a la hora de empezar a coser, siempre no darle empujones, no arrancarla fuerte, vais a tener máquina para toda la vida. Y bueno, espero que os haya gustado, que os haya servido y nada, a coser, que es muy gratificante.